¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a 10 Noticias. Así comenzamos con el informativo de Canal 10 Regional, como es habitual desde nuestros estudios en Sarmiento 535, para informar a toda nuestra localidad y gran parte de nuestro departamento San Jerónimo. Aquí estamos en la edición número 555, correspondiente a este día miércoles 16 de octubre de este año 2013. En el Día Mundial de la Alimentación. Así nos informan desde el Centro de Desarrollo Agroalimentario de la ciudad de Gálvez. En este día, sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición se unen. Los sistemas alimentarios son el tema central del Día Mundial de la Alimentación en este año 2013. Es una oportunidad para plantearse estas y otras preguntas y ayudar a crear el futuro ¿qué queremos? Entre otras preguntas, ¿cómo tiene que ser un sistema alimentario sostenible? Con los anticipos de la presente emisión, hablamos con FADEPOF, los integrantes de la ciudad de Gálvez, y una exitosa campaña de recolección de firmas en la expoferia para la reglamentación de una ley que tiene que ver con las enfermedades poco frecuentes. De eso estaremos hablando con Evangelina Solís y también con Walter Smith. Palpitamos lo que va a ser la octava realización en la ciudad del Festival Pizza, Birra y Cortos. La palabra de su organizador. Adrián Culazo, hablándonos de este evento que se desarrollará en la ciudad de Gálvez el próximo fin de semana. Y hoy le traemos la segunda parte de la conferencia de prensa que brindara Abel Pintos el lunes alrededor de la hora 20 en las instalaciones del Portal Hotel de nuestra ciudad. Pero comenzando con la información rápidamente, hablamos con el concejal Gustavo Parisi del Partido Justicialista y Belén Ábalos de prensa del municipio local acerca de una charla sobre derechos humanos que se llevará a cabo en el día de hoy. En marco del Foro Democracia 30 Años, que es un espacio creado por ordenanza municipal, vamos a estar realizando una nueva actividad, en este caso una charla a cargo de la doctora María Alejandra Romero Nicholson, quien va a estar acompañada por el secretario de Derechos Humanos de la provincia, que es el doctor Horacio Coutaz. Este funcionario va a estar hablando de las políticas en derechos humanos que está realizando la provincia y también de los juicios por lesa humanidad que se están llevando adelante en el territorio santafesino. Y en el caso de la doctora Nicholson, para que la gente sepa un poco su historia, ella siendo muy niña, al año y medio, sufrió la muerte de su madre durante la dictadura. En su casa natal de Tucumán, un grupo de militares ingresó, violó su casa y asesinó a su madre y a cuatro militantes justicialistas en esa época. Luego ella, se crió, vino a Santa Fe, vivió con su familia en Santa Fe, se recibió de abogada y siendo abogada ella misma como querellante, fue la abogada que llevó adelante el juicio contra Luciano Benjamín Menéndez, que terminó con la sentencia de prisión perpetua para este militar de la época más nefasta de nuestra historia. Así que es una historia muy interesante para escucharla. Estamos invitando a toda la población a las 19:30 horas en las instalaciones de la Escuela 6035, donde a esa hora funciona la EMPA, ¿no? Bueno, han hecho importantes actividades enmarcadas al cumplirse 30 años del regreso de la democracia parisina. Sí, así, y tenemos algunas actividades más, un ciclo de cine que también comienza hoy, que luego Belén les va a explicar mejor, y otras actividades que tienen que ver específicamente con la semana previa al 10 de diciembre, cuando se cumplan los 30 años de la asunción del doctor Alfonsín, que ya vamos a estar dando a conocer, que estamos organizando junto con las instituciones que han participado de este foro durante todo el año, ¿no? Belén, importantes proyecciones, como anunciaba el concejal. Sí, los coordinadores del NAC propusieron aprovechar sus instalaciones, entonces coordinaron un ciclo de cine, Proyectando Democracia, en donde todos los miércoles, a partir de las 21 horas, vamos a estar pasando títulos nacionales que tienen que ver con esta temática. Así que los esperamos a todos, la entrada es libre y gratuita. Aquellas docentes que quieran llegar a sus alumnos o entidades, cualquier persona que quiera saber un poco contado a través del cine la historia nacional de estos 30 años de democracia, los esperamos. Bueno, una manera dinámica de poder llegar con el mensaje, sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Exactamente, a lo mejor es una forma más palpable de ver cómo era esa época y las realidades que esas personas vivieron en su momento. Más información, la Comisión Directiva de Padel Gálvez hace saber a la población en general que durante los días 31 de octubre, 1, 2 y 3 de noviembre, en puertas del cementerio local y el 4 de noviembre en bancos, se va a realizar la tradicional colecta anual.
Evangelina Solís y Walter Smith representan en Gálvez a FADEPOF, Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Estuvieron recolectando firmas para impulsar su reglamentación en el país. De eso nos hablan en esta nota. Bueno, la verdad que nos fue muy bien. Juntamos 1.475 firmas. La gente nos acompañó mucho. Y bueno, y bien, o sea, mucha gente preguntaba, se interesaba cuáles eran las enfermedades poco frecuentes. Nosotros les contábamos de qué trata la ley. Y bueno, la gente se mostró muy interesada. Mucha gente que desconocía quizás lo que realiza esta asociación FADEPOF, ¿no? Sí, o sea, la gente por lo general no conoce ningún tipo de enfermedad poco frecuente. La mayoría de la gente nunca las ha escuchado nombrar, tampoco sabía que existía la federación, ni las asociaciones de las enfermedades. O sea, la gente está muy desinformada con este tema. Para hablar un poquito con Evangelina, una firma también muy importante y destacable. Sí, buenos días a todos. Sí, por suerte logramos conseguir la firma de Abel. Después de un peregrinar de acá para allá, logramos que se sume a la campaña, así que más que satisfecho por haberlo conseguido. La gente, una vez que conocía el motivo por el cual firmar, no lo dudaba, ¿no? No, ahí más empezaban a preguntar, viste, y a interesarse. Incluso hubo un caso de una mamá que tiene una nena que, o sea, aparentemente es sana, pero tiene muchos síntomas que por ahí llaman la atención, que no pueden dar con lo que tiene. Entonces pudimos también pasarle información de médicos como para que haga otras consultas y demás, viste, que... Ya te digo, estas enfermedades son muy, muy poco conocidas y muchas veces por el tema de la desinformación, viste, pasan desapercibidas y la gente se interesaba mucho. Bueno, ¿han recibido una adhesión del Consejo Municipal? Sí, el Consejo se adhirió y pidió, bueno, a la población que se adhiera a la campaña. Así que estamos muy agradecidos porque es algo muy importante para nosotros esto, que es un reconocimiento que a su vez, o sea, ayuda a que la gente también pueda informarse al respecto de estas patologías. Walter, ¿van a seguir con esta campaña? Sí, la campaña, hay tiempo para seguir juntando firmas hasta el 27 de octubre. La idea es seguir juntando la mayor cantidad que se pueda. Tenemos juntadas ya casi, o sea, entre lo que se juntó antes de la Expo y lo de la Expo, ya más de 2.000 firmas. La idea es seguir juntando lo más que se pueda. Bien, ¿a quién agradecer la posibilidad de haber estado en un evento tan importante como la Expo, ¿no? Mirá, agradecer a todo el mundo, a los medios, al centro comercial, al consejo. O sea, si me pongo a nombrar uno por uno me voy a olvidar seguramente de alguien, pero agradecer a todos, a toda la gente que firmó, a la gente que aún no firmó, la invitamos a que firme y bueno, y gracias a todos. Bien, realizamos una aclaración al respecto. Walter Smith y Evangelina Solís no son miembros de FADEPOF, pero sí acompañan en nuestra ciudad de Gálvez con su adhesión y la recolección de firmas la campaña de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes. Y bueno, nos alegramos de los buenos resultados que han cosechado en la Expoferia Gálvez y todavía hay tiempo, por supuesto, de seguir participando y acompañando con su firma. El ingeniero Mario Barletta, candidato a diputado nacional, estuvo presente en la ciudad de Gálvez acompañando al candidato a concejal por la ciudad de Gálvez, el doctor Leonardo Diana. Dialogamos con él al respecto. Bueno, crecen las ansiedades, faltan pocas horas para el 27 y el entusiasmo crece, el optimismo, la confianza del apoyo a, por supuesto, Leo aquí en Gálvez. Nosotros estamos convencidos que es un proceso que se inicia en Gálvez para definitivamente sumarlo a la construcción que estamos realizando en el orden provincial, que también la expectativa de realizarla en el orden nacional. Así que, bueno, una gran confianza, muchas expectativas, decía, en estas elecciones y pidiéndole a los galvenses, saben que en algún momento de mi vida también me ocupé como rector de la universidad, de la escuela. Bueno, ahora venimos a visitar algunas fábricas, no hemos estado imponiendo de la propuesta con la universidad de generar mano de obra especializada para las necesidades que necesita la producción, con una carrera, una tecnicatura en electromecánica.
Creo que es el modo en el cual la producción, el conocimiento se tienen que sumar para generar los recursos humanos que se necesitan para seguir creciendo. Así que bueno, estamos confiados en llevar adelante unas muy buenas elecciones en toda la provincia, en todas las comunidades. Esto es importante para fortalecer la propuesta del gobierno provincial y también, bueno, como diputados nacionales, ratificar que somos la lista que va a defender los intereses de la provincia de Santa Fe. Ha quedado demostrado en el presupuesto 2014 que los demás candidatos poco les importa la provincia, solo quieren llegar a Buenos Aires, servidores de los caprichos de Moreno, de la Presidente, de los de Vido, que discriminan a nuestra provincia. No hay ninguna obra que esté prevista en el 2014 y en el 2015 por parte de este gobierno en el presupuesto que acaban de aprobar. ¿Está agotado el modelo de gobierno actual en la Argentina? Lo que está agotado, que le falta poco para que termine, es a la Presidente, porque se tiene que ir en el diciembre del 2015. Si yo no soy quien para decir si ellos van a continuar insistiendo con esta propuesta, si lo hacen, tienen las elecciones, tendrán que buscar un candidato, pero bueno, lo tienen a Vudú, a Devido, a Moreno, tiene mucha gente para poner de candidato. Lo que sí estamos convencidos es que somos la única alternativa al actual modelo, que todo lo demás, bueno, esto de las renovaciones ya es un cuento viejo, ¿no? Que comenzó con la misma periodo democrático de estos 30 años. ¿Se va a repetir lo de las PASO? ¿Cree usted que se va a repetir en el número, la cantidad de gente que va a apoyar a la lista? No, creo que vamos a sumar, tanto en el orden provincial como en el orden nacional, se va a ratificar en el orden provincial, vamos a crecer aún más. Y lo mismo en el orden nacional, vamos a sumar algunas otras provincias y creo que la lectura de las elecciones en el orden nacional va a ser esa. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada recuerda la fecha del próximo remate feria, 22 del corriente mes de octubre en Colonia Aldao. Más información al teléfono 03466-494-025 o en Juan 23, número 128 en Bernardo de Irigoyen. Una jornada de verano, bien se podría decir, 28 grados a esta hora, el cielo algo nublado, el viento sopla del norte a 11 kilómetros la hora y tras la presentación vemos cómo sigue el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera, agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont, Matorras 493 bis, teléfono 03404-430-331. Hasta 31, prepara la temperatura en el día de hoy con el cielo parcialmente nublado, vientos leves del sector este para mañana jueves, cielo algo nublado, 16 grados la mínima, 31 la temperatura máxima. El viernes, algo nublado, 15 la mínima, 31 la temperatura máxima. El sábado se anuncia tiempo inestable, 15 grados la mínima, 33 la temperatura máxima. El pronóstico extendido del tiempo suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional llega a 10 noticias de la mano de Sediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez. Es tiempo de la pausa en 10 noticias, no se vayan minutos, lo seguimos informando. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad. Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres. Para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas.
Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Galvez y zona de 15s, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 434-669. Fenofur, empresa de viajes y turismo. Galvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Iniciamos el segundo bloque de 10 noticias recordándoles que ustedes pueden acceder todas las tardes a la versión online del informativo de nuestro canal a través de la página web de Estación del Centro en www.fm957online.com. Este fin de semana se llevará a cabo en Galvez la octava edición del Festival Pizza, Birra y Cortos. Hablamos al respecto con su organizador Adrián El Negro Culazo. Sí, justamente, desde que se dio inicio este festival hace 8 años, siempre fue prioridad trabajar con las instituciones y que sea un espacio de difusión y una plataforma, un lugar de encuentro del festival. Y bueno, llegando esta edición, la octava, ya cerramos la grilla de programación con todas las actividades de las instituciones locales que se van a presentar en el festival. Por ejemplo, de modo anticipo, ¿qué podemos encontrarnos? ¿Qué actividades, qué instituciones van a ser protagonistas? Mira, por medio de la Subsecretaría de Desarrollo Social, se va a estar trabajando, se van a presentar en el festival 4 cortometrajes realizados por los chicos de las escuelas primarias de nuestra ciudad, y también va a estar el taller... Permitime, el taller Coral Música en tu Barrio, a cargo del profesor Daniel Villafañe. Eso en conjunto con, como te decía anteriormente, con la Subsecretaría de Desarrollo Social. Después también la Escuela de Comercio se suma por medio de un cortometraje realizado por los chicos. Se va a proyectar también, déjame ver el machete, el liceo va a estar presente también, el liceo municipal de nuestra ciudad, va a estar presente por medio de un ensamble de música a cargo de los profesores del liceo municipal. Todo eso va a estar desarrollándose durante estos 3 días de festival que nos toca. ¿Y será este próximo fin de semana? Sí, el viernes 18 ya arrancamos el festival, viernes 18, sábado 19 y el domingo 20 de octubre. Hay muchas actividades, cada vez, todos los años se van sumando más actividades para el público. Para no confundir, vamos a dejar la grilla de programación en la puerta del ingreso al salón parroquial, porque esa es una de las novedades de este año. El festival va a hacer en el salón parroquial, donde se va a ingresar por la calle Rivadavia, y ahí va a estar la grilla de programación que todos los interesados, los padres de estos chicos que van a participar en el festival, que consulten y tengan bien visto los horarios y los días de proyecciones. ¿Expectativas? Y son muchas y mucha la responsabilidad tampoco también, porque se van sumando muchas actividades, pero bueno, ya en estos 8 años uno se va formando, se va haciendo, también va cometiendo errores, pero se va superando y se van ajustando detalles que antes era
por ahí no se podía controlar. Ampliamos la información acerca del Festival Nacional de Cortometrajes. Se pueden dar a conocer dos nombres que van a formar parte del jurado de esta edición. Gustavo Triviño, director, Malena Sánchez, actriz, y bueno, algunos de los que van a estar conformando esta nómina de prestigiosos artistas o directores que van a ser jurados en esta octava edición el próximo fin de semana. Abel Pinto se presentó en la ciudad de Gálvez, pero antes daba una conferencia de prensa para los medios que fueron numerosos de la ciudad de Gálvez y de toda la región. Compartimos a continuación la segunda parte. Todo lo que nosotros aceptamos al mismo tiempo creo está bajo, queda inevitablemente bajo nuestro nombre. Entonces, independientemente de que nos hagamos llamar de otra manera, a cómo nos llamemos verdaderamente, pero aún un nombre que podamos elegir o un sobrenombre, contiene lo que nosotros aceptamos de nuestra vida y de nosotros mismos para los demás, identifica, aunque a nosotros no nos identifique nuestro nombre, insisto. La idea del disco, del título del disco, no es hacer referencia a que el disco sea más autorreferencial que otros, sino que si yo pudiera lograr que el álbum que vos tenés en tus manos se llame con tu nombre, sería lo ideal, porque en realidad el disco va a buscar ser, darte herramientas a vos para que vos puedas aceptar cosas en distintos contextos de la vida. Pero no puedo personalizar cada uno de los discos que vendemos, porque gracias a Dios son muchos, pero y entonces, bueno, después de todo, el que hizo las letras y el que las cantó soy yo, así que... ¿Y tu voz inspiradora? Bueno, es la misma vida, porque en realidad yo no... Bueno, uno también tiene distintos puntos, ¿no? No creo que exista una musa de inspiración. Pienso que hay muchos focos de inspiración, porque en realidad, literalmente, inspiración es un momento de respiración y de iluminación, ¿no? Entonces se supone que el inspirarse es el momento en el que uno realmente le da todo el valor que tiene a cada una de nuestras respiraciones. Lo que pasa es que como es algo ya sistemático, no le damos tanta importancia al todo el significado místico que tiene respirar. Y entonces, por eso digo, no creo que exista una sola inspiración. Yo no escribo canciones de forma sistemática, escribo cuando cosas que pasan adentro mío me piden pista para salir. A veces lloro de emoción y a veces escribo de emoción. Y entonces esas son las que escribo, son mis canciones. A ver, Brama, gracias por estar. Cuando te nombraron a Mercedes Sosa y la mujer de la imagen, vos te emocionaste. ¿Qué cosas te cruzaron por la cabeza? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas te cruzaron en ese momento por la cabeza? No, para ser sincero, no fueron muchas cosas. Porque yo no tuve tantos momentos, es decir, Mercedes y yo no compartimos tantos momentos como yo compartí momentos con ella. Entonces, no tengo tantas imágenes con ella. Por eso es que el día que Mercedes falleció, yo estaba llegando de gira a Buenos Aires y uno de esos músicos, muy amablemente, sabiendo del amor que yo siento por ella, me dijo que estaban en el Congreso, que era donde la velaron. No, en el Congreso no. Sí, en el Congreso. Sí. Estaba en el Congreso y me dijo, si querés vení, hay muchísima cantidad de gente, pero vení y yo te espero en una puerta y te hago pasar, y entonces pasás más tranquilo y tenés unos minutos más. Y la verdad es que yo no quise ir porque, bueno, a mí conceptualmente no me gustan los velorios y demás, pero... La imagen que yo tenía de Mercedes de nuestro último encuentro es demasiado feliz y demasiado llena de vida. Y una imagen en la que yo recibí lo que yo recibía de ella y no lo que el cuerpo que iba a ir a despedir me iba a dar, porque en realidad iba a ver algo que no era Mercedes. Entonces, Mercedes me dio la vida a mí en algún punto, conceptualmente, si se quiere, porque yo elegí el camino de la música, yo descubrí mi amor por la música por Mercedes, y luego la música es mi camino para desarrollar la vida que elegí. Entonces, en un punto conceptual, ella me dio esa vida,
y entonces no podía ligarla a nada más que no sea algo vívido. La agencia de turismo Fenofur te invita a viajar al Parque de la Costa el domingo 17 de noviembre desde Galvez y la zona con traslado, servicio a bordo y pasaporte oro. Podés reservarlo y pagarlo en cuotas presentando tu recibo de sueldo y DNI. Fenofur en 20 de junio, 601, teléfono 434-669. El resumen de los principales temas tratados por los concejales el pasado jueves de la mano del concejal José Ferreira. Tres proyectos provenientes del bloque don Vicente Marcos Tabela. Tenemos una minuta de comunicación referida a solicitarle al Departamento Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para el cumplimiento de la ordenanza de vendedores ambulantes aquí en nuestra ciudad. Esto fue aprobado, esta minuta de comunicación, por unanimidad. Tenemos también un pedido de informes que se le hace al Departamento Ejecutivo Municipal, que fue aprobado por unanimidad, y que se le pide algunos informes sobre la puesta en valor de la rotonda de ingreso a nuestra ciudad, doctor José Gálvez, que hace muy pocos días, concretamente el sábado pasado, fue puesto en valor, fue inaugurado las reformas, que ha quedado realmente muy embellecido ese espacio de la ciudad, pero el bloque está pidiendo un informe sobre una placa que tiene entendido que oportunamente estaba puesta en ese lugar, que hacía mención al momento y quiénes habían sido los que habían establecido o creado esa rotonda con ese monumento en el lugar, y que aparentemente esta placa estaba hasta hace un tiempo y en este momento, después de la reforma, no se encuentra. Así que se ha pedido un pedido de informe al respecto. Y por último, una resolución que se le hace al Departamento Ejecutivo Municipal como para que en el playón de estacionamiento aquí del edificio del Honorable Consejo Municipal se demarquen algunos espacios para uso exclusivo de los integrantes del Consejo, porque normalmente el espacio está utilizándose plenamente, fundamentalmente por las mañanas, para todas las personas que vienen a extraer o vienen a renovar, a sacar su carnet de conducir, o que vienen a juzgado de faltas, y realmente el playón que está en el edificio del Consejo no tiene espacio para lo que originalmente era su utilización, que es para el uso de los integrantes del Honorable Consejo. Y después tenemos, por último, dos proyectos del bloque del Partido Justicialista, que es una minuta de comunicación referida a solicitarle al Departamento Ejecutivo que gestione ante la Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada, aquí de nuestra ciudad, la posibilidad de solucionar un inconveniente que se viene presentando, y tenemos algunos reclamos al respecto, dentro del edificio de la Escuela de Educación Técnica número 456, aquí de nuestra ciudad, que un sector del patio de la manzana que ocupa esta escuela ha quedado sin energía eléctrica, aparentemente porque hay que colocar nuevos elementos que cumplan con la normativa de seguridad que hoy por hoy se exige, pero mientras tanto esto está en vigencia. El reclamo es que están sin luz en el lugar y el pedido concreto es que se analice la posibilidad de darle energía eléctrica hasta tanto estos elementos que se han adquirido nuevos se puedan implementar, se puedan poner en el lugar. Y después, por último, de este bloque tenemos una minuta de comunicación referida a pedirle al Ejecutivo Municipal que plantee ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe la necesidad de contar con definiciones concretas sobre el avance de obra que estamos todos los gabenses esperando de que se haga con el Centro de Salud del Barrio Ideal, una obra que oportunamente había tenido inconvenientes con la empresa adjudicataria, pero que hace muy pocas semanas se volvieron a abrir la licitación con tres oferentes, y el pedido concreto es que se le informe aquí al Estado Municipal qué salió de esa licitación y cuándo se pueden empezar las obras que todos los gabenses estamos solicitando. Le dejamos un saludo grande a dos amigos de Canal 10, como son Antonio Alvil y Alicia Tabela de Sella, que hoy están cumpliendo años. Vaya un feliz cumpleaños para ellos y también para todos los cumpleañeros en este día miércoles 16 de octubre. Es el cierre de 10 Noticias en la edición de este día miércoles. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos esta noche a la hora 20 o mañana, 12:30 horas, como siempre en vivo desde Gálvez para toda la región. Buena jornada.